Por aquí. Elisa Rebolo, portavoz de la Policía Nacional. En esta operación, agentes de la Policía Nacional han interceptado un velero que salía del puerto de Tarifa con 56 kilos de MDMA a bordo. Además, han sido detenidas 5 personas. Lo novedoso de esta operación es que habitualmente la ruta de la droga se produce desde Sudamérica hasta nuestro país y en esta ocasión los narcotraficantes pretendían llevar el éxtasis desde las costas de Andalucía hasta Argentina. Por lo tanto, se produce una ruta de la droga inversa a la que normalmente estamos acostumbrados. La operación se inicia cuando los agentes tienen conocimiento de que hay un narcotraficante argentino que se va a dirigir a nuestro país para hacerse cargo de un velero que ya había estado relacionado con otra operación antidroga en 2020. Este ciudadano argentino, junto con 4 compinches, se hacen cargo de este barco y lo transforman, tanto interior como exteriormente, para que no sea reconocible y no se relacione con la operación anterior. Incluso llegan a cambiar el nombre de este barco. Para realizar las labores de transformación del barco utilizan fuertes medidas de seguridad, como que este barco nunca se quedaba vacío, lo realizaban a horas intempestivas e incluso hacían coincidir los movimientos más extraños con las horas de los partidos de la selección española en el Mundial de Qatar. Cuando terminan de reformar el velero, 2 de los miembros de esta organización inician su andadura desde el puerto de Tarifa. Pensaban realizar una parada en Canarias para avituallamiento y posteriormente dirigirse a Argentina. Una vez que los agentes detectan que esta embarcación sale del puerto de Tarifa, es interceptada con 56 kilos de MDMA en su interior. Los agentes detienen a las 3 personas, miembros de la organización que se habían quedado en Marbella, y arrestan igualmente a los 2 tripulantes de esta embarcación. Cuando los agentes hallan el compartimento en el que habían escondido la droga, se encuentran 56 kilos de MDMA que los narcotraficantes pensaban llevar a Argentina y allí convertir en 800.000 o 1.200.000 pastillas de éxtasis.